si gustan. Y vamos a pedir el Espíritu Santo, ¿les parece? Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará. Señor, te damos gracias por esta noche aquí en Medjugorje, este regalo tan especial que hemos tenido el día de hoy. Lo más importante, la Eucaristía, Señor, tú presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Misa con nosotros. Darte gracias también por el regalo que nos has dado este día, Señor, que tu Santísima Madre ha venido a visitarnos. A través de Miriam estuvo con nosotros este día a la 1:36 de la tarde. 4 minutos duró la aparición. Te damos gracias, Señor, por permitir que tu Santísima Madre siga con nosotros, que nos siga dando esa Madre de la Misericordia, la oportunidad de la conversión de todos. Te pedimos, Señor, como pidió nuestra Santísima Madre en el mensaje, te pedimos en este momento, oramos por aquellos que no conocen el amor de Dios, oramos por las personas que están sufriendo la guerra en Ucrania, por los niños abortados, por las madres de los que están abortando, por los médicos que tienen que ver con ese crimen. Te pedimos por el mundo entero, Señor, y te ofrecemos este momento aquí con Melinda. Te lo ofrecemos de forma muy especial en reparación por tantos pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María y el Santo Padre. Santísima Madre, te pedimos de forma especial que te hagas presente con nosotros. Donde está Jesús, estás tú. Santísima Madre, tú utilizas a los videntes. Ellos, Bitzke, Iván, María, Jacob, Ivanka, todos ellos son tu voz. Pero no nada más tienes voz, María, tienes también música. Y aquí está tu representante, quien lleva la música tuya, la que en tu corazón, al mundo entero. Bendice mucho a Melinda en este momento, bendice su ministerio. Y te damos gracias, Santísima Madre, porque este regalo que nos estás dando hoy con Melinda, el poder escuchar tu música, María, la que has inspirado a Melinda, tú, Señor, que le has dado ese don de tocar los instrumentos como ella solo lo sabe tocar, sabemos que eres tú en ella. Bendícela, Señor, cúbrenos con tu preciosísima sangre, que este momento sea para tu honor y para tu gloria, y para consolarte un poco, y pidiendo que haya el triunfo de tu corazón inmaculado lo antes posible. Ven, Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si el Padre nos quiere dar la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Qué hermoso empezar así. Bueno, me alegro mucho de verlas. ¿Ya se escucha algo de sonido? Sí. Sí, pero sí, ahora, sí. Bueno, ¿quién está aquí por la primera vez, por favor? Ay, Dios mío. Aquí en Medjugorje, aquí escuchándote. No, digo en Medjugorje. Medjugorje. Sí, todavía muchos. ¿Dónde está el otro padre? No ha llegado. No ha llegado. Podemos mandar la ubicación a alguien que tenga. Ya la mandaron. Para Manuel y todos al grupo, a las 105. A ver si pueden llegar. Me alegro de que estamos aquí porque la Virgen nos llamó. Ustedes vienen de muy, muy lejos y eso me emociona siempre. Y bueno, aquí tenemos también a Natalí que viene de Guadalajara, ¿no? Vengan las dos, Guadalajara, pero mi amigo sacerdote Prata dice Guadalupe y Chestojova están aquí en Medjugorje. Entonces Natalí y Magdalena que están con nosotras y le damos la bienvenida también. Bueno, yo quiero que esta noche sea un momento así de alabanza. Yo vi, bueno, escuché, ¿no? Aunque estamos en la cuaresma, tú dijiste ayer, Carlos, aleluya. Entonces, ¿qué dices? Podemos también utilizar, Padre, podemos utilizar la palabra aleluya, no estamos en la liturgia, ¿no? Así, quería yo también alabar con un canto muy lindo, pero después al amor de Dios, que pero tiene también la palabra aleluya. Bueno, y empezamos con este canto que de seguro todos conocen, alabaré. Si quieren pueden quedarse sentados, si quieren pueden levantarse como quieran. Como tú nos digas. Bueno, ándale. Ándale. Despacito. Bueno, nuestro cuerpo es el templo viviente del Espíritu Santo, entonces hacemos esta alabanza, ¿no? También con el cuerpo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. Y no hay Dios que haga maravillas como las que haces tú. Alabaré, alabaré, alabaré. Salvará. También en México se salvará. También en México se salvará. Con la Caliza Mira. ¿Quién es la Caliza Mira? Reina de la Paz. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. De pies, vamos a cantar el canto que nos dice una verdad. Y como nos enseña San Juan, el apóstol, que la verdad nos hará libres. Y entonces queremos de poder hacer la experiencia de ese amor personal que Jesús tiene para con nosotros, para con cada uno de nosotros. Y cantamos: Jesús me ama, Jesús nos ama. Tienen que ser dos, como Magdalena y Natalí, por favor, Padre. Y así, con gestos muy sencillos, cantamos ese amor de Jesús. Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama. ¿Todos? Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama, Jesús me ama. Por favor. Aleluya, ah, ah, ah. Jesús me ama. ¿Las ven? Aleluya, ah, ah, ah. Jesús me ama. Aleluya, ah, ah, ah. Jesús me ama. Hay que hacerlo juntos. Aleluya, ah, ah, ah. Jesús me ama. Jesús me ama. Jesús me ama, 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 aleluya, ah, ah, ah. Jesús me ama, aleluya, ah, ah, ah. Jesús me ama, aleluya, ah, ah. Jesús me ama, aleluya, ah, ah, ah. Jesús me ama. Y ahora, por favor, se miren unos a los otros y canten unos a los otros. Jesús te ama, 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 Jesús te ama. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, aleluya, ah, ah, ah. 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 Jesús te ama. Nos ama. Jesús nos ama, 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 aleluya, ah, ah, ah. 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 Jesús nos ama, 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 aleluya, ah, ah. Jesús nos ama, aleluya, ah, ah, ah. Jesús nos ama, aleluya, ah, ah, ah. Jesús nos ama, aleluya, ah, ah, ah. Jesús nos ama. Gracias a las bailarinas de Jesús. Bueno, ustedes son una nación muy alegre, pero yo digo siempre que estas tres palabras, Jesús me ama, Jesús te ama, Jesús nos ama, abren el corazón a la verdadera alegría, ¿no? Porque nos dicen la verdad. Bueno, vamos a pedir a Jesús que venga en nuestros corazones, que se quede con nosotros en nuestras relaciones, familias, vidas y en esta historia, ¿no?, de cada uno de nosotros que vivimos ahora. Vamos a pedirlo con este canto, ven a mí Señor Jesús. Yo me voy a tocar la melodía y luego cantamos Kumbaya My Lord, como es el canto original, y ven a mí Señor. Luego seguimos en castellano. Muy bien. Muchas gracias.